a comentaros que también estamos muy contentas del programa de actividades, que hemos intentado que sea lo más equitativo posible. No lo hemos querido saturar para facilitar de esta forma que todo el mundo pueda asistir a todas las actividades. Hoy empieza ya ese mes de marzo, el mes de la mujer o de las mujeres, y lo empezamos con algo que a mí personalmente, con una exposición que a mí me hace muchísima ilusión. Es una exposición de una persona que yo quiero muchísimo y que, como os decía, es una mujer con nombres y apellidos, Maripaz Vicaria, Vicaría Castillo. Y bueno, el día 6, Mercedes, en la Asociación Vecinal Los Sauces, dará una charla sobre la situación de las mujeres en la sociedad actual. También es interesante escucharla. Mercedes también es una mujer muy luchadora y siempre muy comprometida, y hoy en día el tener ese compromiso también es muy digno de alabanza y de dar las gracias. Ya voy siendo mayor, ya, ¿cómo ya, tú ya. Tú ya mismo puedes decir lo de idiota y lo de esas cosas, tú ya no tienes problema. Y bueno, pues que a las 8:30 en Los Sauces, ¿no, Mercedes? Que acudamos todos y todas, porque seguro que va a ser interesante, como lo que Mercedes siempre suele hacer y decir, ¿no? El día 7 de marzo sería ese pleno institucional, que como sabéis los plenos son vuestros plenos, y el salón de plenos es de todos y de todas también, que en esta ocasión pues una invitación todavía más expresa a que toda la ciudadanía acuda, porque vamos a aprobar por unanimidad, ya está así en la comisión, ya se dictaminó esa aprobación. Vamos a aprobar, bueno, porque ya está aprobado, ya está dictaminado, no me digas que no vaya a aprobarlo, que me vamos. Se va a aprobar ese plan estratégico de la ciudad de Linares, ese plan estratégico por la igualdad, y vamos un poco a presentarlo, ¿no? Sería la presentación de ese plan, aunque luego lo hagamos más abierto a toda la sociedad, pero ahora mismo sería esa presentación. El 9 de marzo también tendremos una charla coloquio en el Pósito. En esta ocasión es, bueno, porque como decía Marx, el que no aprende de su historia está condenado a vivirla de nuevo, y por eso nos parece interesante. En esta ocasión es el Partido Socialista y Juventudes Socialistas las que organizamos esta charla coloquio. Contaremos con Carmen Rueda, que es la presidenta de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén y la presidenta de la Liga Jienense de la Educación y la Cultura, y hablaremos sobre las mujeres jienenses en la Guerra Civil Española y en la dictadura franquista. La visibilización de esas mujeres que fueron importantes, que lucharon también a la par que los hombres, aunque por supuesto menos reconocidas, como viene siendo habitual, pero por eso estamos nosotras, para visibilizar lo que aquellas mujeres vivieron y cómo lucharon por la libertad que hoy disfrutamos hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres. Es importante recordar el pasado, como os decía. Será en el Centro de Interpretación de la Minería el sábado a las 11:30, el sábado día 9. 11 de marzo también habrá una charla coloquio, en esta ocasión organizada por la Asociación Arte 2000. Esta charla coloquio versa en torno a un tema también que interesa mucho a las mujeres y que lamentablemente pues también lo suelen vivir y padecer muchas mujeres, que es el tema de la ansiedad y la depresión. Y que, bueno, podríamos aquí debatir mucho, pero que para saber más sobre el tema acudáis a esta charla, que será en la Casa de la Cultura, en el Salón de Actos, y que, como os digo, organiza la Asociación Arte 2000, el día 11 a las 12:30 de la mañana. Día 12, recuperar la memoria para construir la igualdad. También en esa línea, ¿verdad, Selina?, de no olvidar lo que ya hemos hecho y lo que tenemos, y organiza la Secretaría de Mujer del Partido Comunista de Andalucía el Área de Mujer de Izquierda Unida, y será aquí en Villa María el día 12 a las 5:30 de la tarde. Día 13 de marzo, lecturas biográficas dramatizadas, mujeres que se colaron en la historia. Me hace mucha gracia lo de colaron, porque es así, ¿verdad? Es así. Y entre paréntesis, su aportación a la humanidad, también me gusta lo de humanidad. Será a las 5:30, lo organiza Mujeres Vecinales de la Federación de Asociaciones Vecinales y Milce, y el lugar será el Salón de Actos de la Casa de la Cultura,
como os digo, el día 13 a las 5, que esta ya es su edición número 4 o 5. Surgió dentro de un programa que hicimos para el 8 de marzo, que era Nosotras Creamos, que nos han ido copiando en otros municipios, y que la parte de ser leídas ha tenido siempre muchísimo éxito, muchísima aceptación. Como sabéis, pues en esa forma especial de hacer de las mujeres lo aprovechamos todo, y aprovechamos los grupos de lectura, que hay un grupo de lectura, o hay varios grupos de lectura muy numerosos en la biblioteca, que la inmensa mayoría, por no decir prácticamente todas, un 99%, son mujeres. Hay un grupo de lectura, como os digo, además muy activos, muy participativos en la Casa de la Cultura, en la biblioteca. Lo que hacemos es que se trabaja a una escritora, con lo cual estamos visibilizando a mujeres literatas, a mujeres escritoras. Se trabaja su biografía, su obra, y lo leen las mujeres de esos grupos de lectura, fragmentos de esa mujer, y posteriormente se debaten esos fragmentos. Es algo también que cumple muchos objetivos de los que son importantes para nosotras. Ser leídas, en este caso nuestra autora elegida es Gioconda Belli, que es una mujer que está viva y colea mucho, y afortunadamente es una mujer nicaragüense. Es escritora de novela, es escritora, es poeta, y además es una mujer comprometida políticamente, y comprometida con el movimiento feminista. Y bueno, a mí particularmente me gusta muchísimo, y bueno, es una forma también de que la conozca el público en general, porque merece la pena leer muchas de las cosas que esta señora ha escrito. Hemos intentado contactar con ella, y quizás algún día de estos podamos, si no tenerla aquí, pues tenerla por videoconferencia, porque es una mujer muy muy interesante. Día 14, ser leídas, hora a las 6 de la tarde, y será en el Pósito. Como veis, también vamos utilizando todos los espacios de los que disponemos en Linares, pues para hacernos un espacio. No, nos hacemos en todos los espacios, porque nos hacemos con todos los espacios, porque ahí está la cosa, ¿no? Aprovechamos. Día 15 de marzo, aquí en este caso la Asociación de Mujeres Viudas Santa Mónica, que también es un grupo de mujeres a las cuales tenemos un especial cariño, porque tienen unas características y una connotación muy especial, y a lo largo de los años se mantienen con sus peculiaridades y con situación peculiar, pero sí es cierto que son mujeres de una avanzada edad que, pese a todas las circunstancias, siempre están ahí al pie del cañón y siempre colaboran, siempre participan y hacen todo aquello que está en sus manos para darle una participación a las mujeres viudas, a las señoras mayores, y a transmitir también todos aquellos conceptos que nosotros estamos manejando, pues para ellas, para sus familiares, para sus nietos, para sus nietas. Y es muy muy interesante la labor que esas mujeres hacen. En este caso van a hacer un homenaje a Chavela Vargas, que también es una señora magnífica, y también estamos viendo el progreso que esta asociación de mujeres está teniendo, ¿no? Desde sus orígenes, que era un poco reunirse para salir del espacio privado, y cada vez están metiéndose, digamos, en una dinámica de mayor compromiso con determinadas cosas. Ellas mismas nos hacen aprender, y van aprendiendo también a otro tipo de concepto y de forma de entender el compromiso de las mujeres. Y también van a tener música, no solamente este homenaje a Chavela Vargas, que va a ser a cargo de la Asociación Manantial, que es una asociación de aquí de Linares, de personas con discapacidad, sino que también va a haber pues una interpretación musical a cargo de la agrupación Musicalma. Eso será el día 15, como os decía, a las 6 de la tarde. También en el salón, bueno, no, en este caso en la Asociación de Mujeres, en la misma sede, en la corredera de San Marcos, en la número 40, que es la Casa de la Cultura. Y por último, tenemos también, por parte organizado por la Asociación Arte 2000, una exposición que dura desde el día 20 hasta el día 31 de marzo, en la cual también combinan poesía con dibujo y con pintura, y que en este caso la exposición va a estar en las paredes del Pósito.
Y bueno, yo creo que con esto me parece que no se me olvida nada. Es posible que algunas otras asociaciones hayan hecho alguna otra actividad, pero estas son las que nos han hecho llegar para que nosotras las incluyamos dentro de este programa. Yo creo que es un programa bastante realista y que abarca muchos aspectos, desde el plano más de debate, coloquio, pedagógico, hasta el plano más artístico, y que ofrece una visión importante de lo que estamos haciendo aquí en Linares a todos los niveles. Así que muchísimas gracias.